objetivo de este proyecto, que está financiado por la Embajada Británica en Chile y patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente, busca principalmente definir cuál es la necesidad y la viabilidad de una ley de cambio climático en Chile. Bueno, en el marco de este proyecto hemos querido desarrollar un diálogo participativo con diferentes expertos en temas de cambio climático y considerando a múltiples actores, desde sociedad civil, a empresarios, academia, el sector público, ONG, parlamentarios y organizaciones internacionales. La idea es que cada uno de los resultados que se vayan obteniendo en este proceso de este proyecto pueda ser compartido con ellos y además que la mirada que cada uno de ellos tiene sobre los distintos temas que aborda e implica el cambio climático para nuestro país pueda ser visualizada a través de los resultados de este proyecto. Esperamos que esta ley marco genere la posibilidad de articular diversos actores, pero por sobre todas las cosas puede contar con instrumentos públicos que permitan en definitiva poder avanzar en materia de mitigación y de adaptación al cambio climático. Bueno, la expectativa principal es que genere un proceso de reflexión en la sociedad de Chile sobre cuáles podrían ser instrumentos adicionales para ir transitando hacia una economía más baja en carbono, más sostenible ambientalmente y que al mismo tiempo abra nuevas oportunidades de desarrollo. Pensar hoy en un marco legal puede ser también una construcción gigantesca, pero cuando uno parte con una mirada integrada por distintos sectores de la sociedad, probablemente tiene más posibilidades de lograr un producto que sea más aterrizado, no solamente en nivel normativo, sino también en los efectos que pueda eso causar a la sociedad, a distintos grupos de la sociedad. En los planes de adaptación al cambio climático es que el tema de gobernanza, el tema de coordinación interinstitucional es un tema en el cual hay desafíos y esperamos a través de este proyecto poder identificar elementos relacionados con eso. El segundo elemento que yo identifico a priori en esta primera reunión es el ámbito de la adaptación al cambio climático y también cómo los distintos instrumentos con que ya se cuentan puedan tener una mirada de cambio climático. Primero, proponer una visión país en temas de cambio climático y posteriormente tendría que entrar a definir cómo se va a implementar transversalmente las diferentes políticas de cambio climático en Chile y cómo estas también se coordinan los distintos instrumentos existentes y cómo estos ahora incorporan también los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esta ley pueda conversar o dialogar de alguna manera con los instrumentos previos con los cuales ya contamos, que también cuente con cierta flexibilidad para poder adaptarse en el tiempo a las necesidades del país y por lo tanto sea lo suficientemente abierta a estos distintos cambios.